Che, también nos estamos acercando al estreno de la segunda parte de Avengers, y en ella van a presentar muchísimos nuevos personajes. El más importante de todos es el que está en el subtítulo, Ultron, con el que sabemos que tendrá muchas diferencias con el cómic. Empezando porque la era Ultron, por más que es un cómic en sí, no tiene absolutamente nada que ver con lo poco que sabemos de la trama de esta película, ya que ahí en realidad se habla muy poco de Ultron y todo está basado prácticamente en Wolverine. A la vez de que el personaje nació de la mano de Ant-Man, pero este personaje no será introducido hasta la próxima película del universo cinemático de Marvel. Sabemos que en esta ocasión Tony Stark será su creador. Y más allá de las diferencias que va a haber entre una versión y la otra, hay varias cosas características que hacen a Ultron, Ultron. Así que te pregunto más o menos cuáles son estas cosas que lo identifican como personaje, por lo menos como lo conocemos en el cómic, aún sabiendo que va a variar bastante en lo que tiene que ver con la película. Bueno, Ultron, básicamente, si querés conocer el personaje, es un robot muy inteligente, es muy fuerte, tiene mucho poder, suficiente como para él solo luchar contra los Vengadores, y detesta a la humanidad y busca controlar el mundo. Eso sería básicamente lo que hay que saber de Ultron. Sí, una de las cosas que le acabas de decir que identifica a Ultron es el hecho de que quiere destruir a la humanidad. En realidad, la semana pasada yo estaba diciendo que a mí me parece que en este caso no va a querer destruirla, sino reemplazarla con estos milagros que suponen ser Quicksilver y Scarlet Witch. Pero creo que las cosas que más se conocen de él son lo que vos decís. Quiere destruir a los Vengadores, tiene una fijación con Ant-Man media edípica. Y también siempre quiere erradicar a la humanidad, pero nunca me quedó muy claro por qué. ¿Cuál es el motivo por el cual Ultron no le gustan los humanos? Yo, por lo que... Hay un cómic que hizo Brian Michael Bendis, que es cuando Ultron tomaba cuerpo de mujer, que él decía que estuvo viendo mucho sobre la cultura popular y sobre cómo las máquinas siempre destruyen a la humanidad. Y sería genial que ese fuese su motivo, que él diga, bueno, básicamente vi Terminator, vi la Matrix, vi Yo Robot y llegué a la conclusión de que corresponde que me encargue de destruir la humanidad. Es lo que se supone que tengo que hacer. O sea, sería maravilloso que esa sea su motivación, dudo mucho que la sea. Por lo que veo del tipo, o sea, él considera a los seres humanos como inferiores y simplemente le dan asco, él detesta a los humanos. Esa sería su motivación. Él odia mucho también a su padre, como vos bien dijiste, aunque... Lo ama y también está enamorado de la avispa, de Wasp. Sí, lo odia y quiere tener sexo con él, ¿ok? Pasemos a otro tema, ¿no? Me pone incómodo hablar de eso. Sí, no, la verdad que este es un personaje que creo que tiene mucho potencial, más allá de las grandes diferencias que definitivamente va a tener con el cómic. Lo que no sé qué va a pasar y si va a ser un personaje recurrente, me pinta de que lo van a usar como malo de esta película. Y capaz que después en un final oculto terminan dando a entender que algo de él vivió y puede llegar a una posible secuela. Más que nada de esto dependiendo de la aceptación que tenga con los fans. Porque yo no creo que Loki desde un primer momento se haya pensado que iba a tener un papel tan central en el universo cinemático de Marvel. Y ahora en The Avengers 2 va a volver nuevamente. Aparentemente también en conjunción con Ultron. Así que yo creo que dependiendo de la aceptación que tenga el personaje, puede que lo veamos de nuevo o no. Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 9006. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar.
Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.